Bueno, en mi caso, como en el de muchos, me imagino, empecé a través de lecturas. ¿no? Primero empecé a leer ciencia ficción y la ciencia ficción me llevó extrañamente a la poesía. Primero empecé con autores románticos españoles y luego ya de ahí fui subiendo y descubriendo todo el universo que, que tiene y, y me enganchó. La verdad que me enganchó. Siendo adolescente, desde los 15 años escribo poesía y, y es un bálsamo. Además, yo creo que tanto las artes como las ciencias, a lo mejor ponemos epígrafes y etiquetas para entendernos, pero quizás estemos hablando de la misma cosa. ¿no? Antiguamente, eh, eh, la, la alquimia, que es lo que dio origen a, a la ciencia, por así decirlo. ¿no? Si ahora cambiamos, ahora cambiamos de canal con un gesto de la mano, y eso en la antigüedad pues sería poco menos que, que un milagro. ¿no? Entonces, hablamos de las mismas cosas, lo que pasa es que son lenguajes diferentes. Yo la poesía es, es una filosofía de vida, una forma de ser y estar en el mundo, y no, no, no concibo mi vida sin ella, no te sé explicar muy bien ni, ni por qué, pero es algo que, que nace, es una vocación innata. ¿no?